Okay, hello, good evening to everyone. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening, Hello. good evening. Okay, nice to see you, all of you. Okay, good evening, welcome. So, well, first of all, I'm going to do my the introduction of myself. Okay. I'm going to introduce myself right now, and we're going to do this with the rest of you, okay? So
I will be asking you some questions also, and I will be asking you to add some important details about you. I'm going to do it in English, so I hope you can do it too in English, so and we're going to be working on it. Then we can switch to Spanish, but first of all, we're going to do the introduction right now, okay? First of all, my name is Wilmer Granados. I'm an English teacher. Currently, I'm working for Inglés Corporativo. Also, I have some experience with different courses in Inglés Corporativo. I've been teaching with them during, I guess, about 1 year with them. And also, I have some other experience. I'm teaching in a university right now. I'm teaching also in a school where I live. I live in Usulután. So what else can I say about them? Oh, some things that I like to do when I have free time is just play basketball. That's one of my favorite habits, okay? There are some other things that I like to do, but I guess we're going to keep it like that right now. And then we're going to be giving you more information about me because I want to listen to you, okay? Bien, sean bienvenidos a la clase de inglés intermedio. Pues, como les decía, mi nombre es Wilmer Granados. Yo voy a ser su docente a cargo durante, pues, este mes que va a durar el curso, ¿ok? Sí, vamos a hacer una pequeña introducción de todos ustedes ahorita. Y, pues, hago esta actividad no con el fin de recordar todos sus nombres, porque créanme que son muchos por lo que veo ahorita y se me va a hacer complicado recordarlo, al menos que lo tengan ustedes ahí en el Zoom siempre, ¿verdad? Pero sí, poco a poco pues vamos a ir viendo cómo nos aprendemos todos sus nombres. El primer día creo que se me va a hacer difícil, pero lo voy a intentar, ¿ok? Sí me gustaría escucharlos a ustedes. Quiero que me cuenten, ¿sí? ¿Qué tal se encuentran ahorita? No están, pues, bueno, viendo la situación que estamos ahorita en El Salvador con la tormenta, pues, que se está dando. No sé si todos son de San Salvador, estarán en esa misma situación de riesgo. ¿Qué tal están? Cuéntenme. ¿Alguien que quiera compartir primero? Buenas noches, profesor. Good evening. Hola, buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues bastante bien, mire, aquí, dando inicio a estas clases. Me alegro mucho. Mi inglés es un poco malo, digamos así, pero es un placer para mí saludarles a todos ustedes. Yo estoy en Sancito, pero ahorita no está lloviendo. Pero la situación aquí es un poco, digamos, no tan grata en ciertos sectores. Pero mucho gusto a todos, feliz noche. Buenas noches, Francisco. Bueno, poco a poco, pues, esta situación esperemos que vaya mejorando, ¿sí? Pues, hemos visto en las noticias, bueno, en Usulután, aquí donde yo vivo, estos últimos 2 días no ha llovido ni una sola gota, así que aquí estamos bien, pero sí he visto noticias en San Salvador, se han inundado muchísimos lugares. Ya he estado, pues, por lo que comenta y por lo que se ve en televisión, pues, horrible, ¿verdad? Así que, pues, espero que todos ustedes estén bien. Y bien, continuemos con esto. Me gustaría escucharlos, ¿sí? Me gustaría que participen. If you want to do it in English, it's okay, because I like to bring practice English in this kind of courses. And that's the aim that we have to follow this in those courses. Practice. I'm going to be giving you some advices in order to improve your English. Later on also, I'm going to be sharing with you some materials that I hope this can be helpful for you. But we are going to do that later. So right now, I want you to introduce yourself. You can tell me your name. You can tell me what are your hobbies?
where you live, things like that, okay? I want you to practice, okay? I want to listen to you. Who's gonna, oh, need Nadia. Nadia, right? It's Nadia. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Go ahead. Nadia Rodriguez, I am from San Salvador, and in my hobbies now is study English. Okay. And in this moment I'm sick. Oh. I can talk more. I can talk very, very well. And I will me gustaría mejorar el inglés. Que sí, todavía no me siento que me falta un montón. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, créame que pues con estos cursos la idea pues se mantiene en eso, ir mejorando poco a poco. Recordemos que aprender inglés es un proceso que nosotros llevamos. No todo va a venir de la noche a la mañana, ¿sí? Créanme que muchas veces para algunos se les facilita un montón el hecho de aprender un idioma porque es porque les encanta, porque les gusta practicar, porque pueden surgir un millón de razones por las que quieran aprender un idioma. Muchas veces también vamos a tener por ahí la parte de disponibilidad nuestra, ¿sí? Una barrera pues que usualmente nosotros creamos o que pues por nuestro ambiente se crea. Muchas veces se puede ver pues también que no podemos dedicar mucho tiempo, ¿sí? Porque estamos con la familia, porque estamos con el trabajo, porque venimos cansados por una y otra razón que pueda surgir y eso está bien, ¿sí? O sea, no, el progreso no siempre va a ser de, el progreso en inglés no siempre va a ser de forma inmediata. Lo que sí, yo les voy a pedir es que seamos constantes. Si no tenemos tiempo, tratemos de por lo menos dar unos 10 minutos. Sí, créanme que 10 minutos para aprender vocabulario, para aprender a pronunciar palabras es muy, muy importante, ¿sí? Así que les voy a pedir que pongamos también un poquito de nuestra parte y dediquemos un poquito de nuestro tiempo a este proceso y créanme que van a mejorar muchísimo. Veo a Natalie. Por aquí. Hi, good evening. Hi, good evening. My name is Natalie. I'm from San Marcos. My favorite hobby is listen to music. At moment, I'm not working, but I'm studying marketing at the university and English because I want to improve my English skills. Okay, very good. We're going to work on it, okay? Don't worry because we're going to be working on listening, speaking, reading, writing, so and all things that we can include during this course, okay? Alejandro, go ahead. This is your turn. Hi, good evening. My name is Alejandro. I'm from San Salvador. My favorite hobby is building computer. Oh. And y actualmente estoy ocupando mascarilla porque ando gripe y no voy a hacer que por un estornudo se me salga todo. Así que es un placer conocerlos. Un gusto Alejandro, un gusto. Dice que es su hobby es construir computadoras. Yes, yes. Ah, muy bien. ¿Trabaja en eso usted en para alguna compañía o de forma así? No, de hecho, ahorita soy, bueno, estoy estudiando para diseñador gráfico, pero me estresé un tiempo con los dibujos y pues empecé a armar computadoras y
Así empecé. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es muy, muy bonito eso de poder y conocer cómo construir una computadora, todos los aplicativos, equipo que deben coincidir, todo eso, créanme que yo he intentado hacer eso y es un poco complejo, pero es muy bonito, ¿sí? Muy bien, don Oscar, veo que está por ahí. Mucho gusto. Mucho gusto. Good Good evening, evening. everybody. In this moment, I am sick. I am sick. Yeah, I have pinheads. Lo que aquí se dice vulgar, no, aquí se dice medicina se dice conjuntivitis. Pinheads. Entonces, I am from Quilopango, San Salvador. Okay. Mucho gusto a todos. Okay, nice to meet you, sir. Milcar, you're the next one. Por favor, vayamos levantando. Disculpe que lo interrumpa, Milcar. Vayamos levantando todas las manos los que no hemos participado, ¿sí? Porque lo vamos a hacer, ¿ok? Ya vamos a identificar quiénes no han participado. Ok, Amilcar, so go ahead, sir. Good evening, guys, and teacher. My name is Amilcar Hernandez. I live in Sonsonate City. My English is a little bad, but I want to learn. Bueno, quiero aprender. Okay, sir, and we're going to do that during this course. And as I said before, if we like English, we're here, it's because we like English. And also, if we like English, that means that we are interested in learning. And if we're interested in learning, that means that we are able to practice. And practice, as you know, can help us a lot in order to improve ourselves. Okay, next one is Fatima. Go ahead. Good night, teacher. My name is Fatima Lopez. I am 23 years old. I have one daughter. Her name is Monse. Actually, I work in the gas station. Okay, good. Perfect. Okay, nice to meet you, Fatima. Next one is Iris. Good evening, teacher. Good evening. But I want to try in English. Okay, my name is Iris Rosario. I am from Soyapango. A lot of rain, but I could. I like painting. Nice to be here. Okay, nice to meet you, Iris, and well, we are so glad that you can be here learning in this course of English Cooperativos, okay? Francisco, it's your turn. Good evening, teacher. Good evening, everyone, classmate. My name is Francisco Lemos. I am from San Jacinto. My favorite hobby is building PC and create web page. No me recuerdo muy bien cómo dice página web. Web path, creo que se dice. Page web. Web page, correct. Playing video games in my time. En mi tiempo libre, ¿cómo se dice? My time. With time, ok. No soy muy bueno en el inglés, pero mucho gusto a todos. Y pues para que quiera practicar y tenga Discord, les puedo pasar un canal donde pueden practicar con americanos. Así que nada. Me va a pasar ese enlace, mire. Ah, perfecto, perfecto. Lo voy a poner en el grupo o se lo mando ahí en privado. De acuerdo, excelente, excelente. Para terminar, how was your today? Oh, I'm very good, sir. So I'm excited because we are going to be starting this course as in a few minutes, because I'm going to explain how does it work. I don't know if you have been taking
classes before with English Cooperativo, or is your first time? Pasa súper estresado. ¿Ya han venido trabajando con inglés corporativo anteriormente o este es su primer curso? No, desde el primero estoy yo. ¿Desde Solo el primero? Ajá, sería usted el tercer profesor que tengo nada más. Oh, ok. Bueno, excelente. Bien, sigue ahorita Ricardo. Good evening, teacher. Good evening, everybody. I try and speak English, but for me it's very difficult. My name is Ricardo Silva. I live in Chapultepec, San Miguel. I work in customs aduanas. I like going to a cinema and play baseball. Okay, perfect. Okay, Ricardo, dos cosas. Yes. Dos, que nosotros vamos a intentar evitar durante la clase, y esto va para todos, ¿ok? Dos cosas. Uno, no decir no puedo, porque aquí todos podemos. Si estamos aquí es porque lo vamos a intentar, ¿sí? ¿Que va a requerir práctica? Sí, ¿ok? ¿Que tal vez no tenemos todo el conocimiento? Ok, sí, pero decir no puedo, no, ¿sí? Eso no va a ser una de las palabras que nosotros vamos a utilizar mientras nosotros estemos trabajando en este curso de preintermedio. Ok, y lo segundo, yo lo mencionaba al principio, es disponibilidad, ¿sí? No decir, es que yo no lo puedo hacer, es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no, mi inglés es malo. No, es que no es que tengamos el inglés malo, ¿sí? Sino que necesitamos practicar, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros, y esto se los voy a decir, nosotros tenemos una característica, ¿sí? Nosotros no debemos intentar imitar. ¿Ustedes saben la diferencia o conocen a qué hago referencia cuando digo acentos? ¿Sí? Vale, nosotros como salvadoreños tenemos nuestro propio acento, ¿sí? El hecho que no utilicemos el acento americano no significa que nosotros no podamos. La base de la comunicación es darnos a entender, ¿sí? Nuestro acento puede ser muy diferente al de un estadounidense. No es correcto decir americano porque americanos somos todos, a un estadounidense. Va a ser muy, muy diferente, ¿sí? Y el hecho de que no sonemos como ellos no significa que nosotros no nos vamos a dar a entender, ¿sí? Si ellos nos entienden, perfecto, ¿sí? Si nosotros les entendemos, perfecto. Ellos tienen su acento, nosotros tenemos nuestro acento, ¿ok? Que podemos llegar a como digamos a un intermedio entre tomar, porque eso es muy diferente, tomar palabras que tienen que ver con entonaciones y todo eso para darnos a entender, sí, pero tranquilo, ¿sí? Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ya les voy a ir hablando un poco más porque tenemos unos temas de esos que vamos a desarrollar durante el curso. Solo es adelantar un poco, ¿verdad? Y así que solamente de decirles eso. No utilizar la palabra no puedo. ¿Sí? No me gusta esa palabra. Así que la vamos a evitar durante el desarrollo de este curso. Vamos a ver. Cristelia. ¿Es Cristela o Cristelia? Cristelia. Cristelia, ok. Adelante. Hi. My name is Cristelia Jiménez. I live in Cuscatlán, Santa Cruz, Michapa. I am a student marketing. I want to continue learning English. I have difficult understanding when to speak to me English. My favorite hobby is share time with my family and play my dog.
Okay, nice. Well, perfect. Nice to meet you, Cristelia, and thank you for being here taking this course with Inglés Corporativo. Okay, so the next one is Carlos. Go ahead, sir. Good evening, teacher. It's good nice evening. To meet you. Nice to meet you, sir. My name is Carlos Hernandez, and I am a teacher, science teacher. I work in a school in Santa Ana. And in my free time, I am with my family, or the weekends I play football. And I think I have a problem because when I want to speak English, I feel some nervous and I think I forgot some words, but I want to practice, and I don't know, that's it. Nice to meet you again. Okay, nice to meet you too, sorry. Well, wanna be practicing here, and we're going to try, those nerves cannot affect our speaking or writing or things that has to be with English, okay? Don't worry, we're going to be developing confidence here during this course, okay? Así que no se preocupe, aquí para empezar, todos estamos entre amigos, vamos a tener un mes pues en el que vamos a estar trabajando con nuestros compañeros, nos vamos a ir conociendo un poco más, y sintámonos en confianza, ¿sí? No tengamos qué nervios de hablar con nuestros compañeros. Aquí todos estamos aprendiendo. Y si no que se equivocamos, aquí nadie le va a decir nada, ¿sí? Aquí nadie le va a decir, ah, no, mira, te equivocaste o cosas así. Nadie, ¿sí? Así que confianza, ¿verdad? Miguel. Hi, good evening. Nice to meet you too, teacher. Nice to meet you. Miguel Quintanilla. I work at Caldo Conserva in the Union Department as a project engineer. Mm-hmm. It's has not rained here for the last 3 days. I am originally from Santa Tecla. I kid like to go to the beach. I want to live in this new language. Okay, perfect, and welcome, Miguel, welcome. Okay, Marvin, your turn. Hi, teacher. Hi. My name is Marvin Portillo. I study an architect. I'm from San Salvador. I like to draw and paint. And my favorite hobby is play video games, listen to the music. Hi everyone, soy nuevo en esta hora porque estaba de 10 a, en la siguiente, de 9 a 10. Oh, de 9 a 10. No fue nadie y es primera vez que estoy con usted, teacher. Ok, mucho gusto, Marvin. Bueno, bienvenido a la clase de preintermedio 2. Jamie. Good evening. Good evening. Welcome. I am Jamie Rosido Lopez. I'm 22 years old. My favorite hobby is watch anime. No more? What kind of anime? What do you like to watch? Bleach, One Piece. Oh, okay. Classic. Classic anime. Okay, very good. Elian, your turn. Good evening, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. My name is Elian Gonzalez. I am 20 years old. I am studying electrical engineer. In this moment, I practice my English. I need
¿Cómo se dice mejorar, teacher? Improve. I need to improve my speaking and writing. And I can add nothing more in this one. Thank you. Okay, well, welcome, Elian. We're going to be, as I said before, we're going to be practicing a lot, okay? So, and I hope you can improve, and I hope you can learn something new from this course, okay? Lisbeth, your turn. Good evening. Nice, good evening. Nice to meet you too. My name is Lisbeth Daniela. I'm from Sonsonate. I am studying English in Ingeniería en Alimentos. Okay, welcome. Welcome, Lisbeth. Okay. Now let's turn off Elisa. Good evening, teacher. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Elisa. I live in San Salvador, Cuscatancingo. My family group, we are three, my son, my husband, and I. My favorite color is green. Green, no sé cómo se pronuncia. Which one? Big one, green, uh-huh. My favorite food is Chinese. Okay, okay. ¿Qué color decía? Vino. Vino. Wine. Like wine. 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 Okay, okay. Thank you, teacher. Jancy. Hello, my name is Jancy Sanchez. I live in San Salvador. I want to improve my English. My favorite band is 17. My favorite color is gray. I love music. And I study at the University of El Salvador. Nice to meet you. Okay, nice to meet you, Jancy. Welcome. Okay. Nuria. Hi, good evening, everyone. Nice to meet you. Good evening. My name is Karina Ortiz. I'm from Sonsonate. I'm a student in international marketing and work too. I don't really have a hobby, but I like to spend time with my family and especially with my son. Okay, very good. Well, nice to meet you, Nurian, and welcome to this course, okay? Now it's turn off Reina. Hello, my name is Reina. I am from Ciudad Arce, La Libertad. I have the camera turned on because I am before here. I have a right. It's a pleasure to share this class with you. Okay, okay, well, welcome to this, because I guess you're the last one. I don't know if someone else wants to participate. No sé si alguien más quiere presentarse. Ah, Jacqueline, veo que está usted por aquí. Mucho gusto. Good evening, nice to meet you, teacher, and everyone. My name is Jacqueline Vanessa. I'm 24 years old. I live in El Pueblito, Chalatenango. This is my second course with Inglés Corporativo. My hobby is share with my family, watch movies, listen to music. I'm actually studying marketing. I want to learn English because it is important in the workplace.
Yes, that's a good point, okay? And also because if we learn a new language, that's gonna help a lot finding a job, improving our salary. Well, there are a lot of open, a lot of things that we can have through any language. And also you can have the opportunity to, if you want to go to work to a different place, like for instance, different country, if you have English, that's an advantage, okay, that you have. Yes, I need practice more. Practice. Okay, very good, excellent. Maria, now it's your turn. Hi, good evening. My name is Maria Soto. I live in San Salvador, Cuyapango. I don't work now. I like to study English. It costs me a little, but I want to learn. I love listening to music and dancing. Okay, perfect. Welcome to this course. Okay, now just let me explain you a little bit how all things are going to be working during this course. As you know, we have a platform that we need to work on it, but I will switch to Spanish because I want all things can be clear, okay? Primero, nosotros tenemos, bueno, ustedes ya lo saben, tenemos una plataforma en la cual pues están unos ejercicios por ahí que debemos trabajar. ¿Quiénes ya tuvieron no sé si ya revisaron la plataforma? ¿Ya revisaron si todos tienen sus accesos correctamente, si ya les aparece el curso? ¿Sí? Sí. Vale, sí, excelente. Sí, de hecho estaba viendo que hoy no hay manual. ¿La? Estaba viendo que hoy no hay manual. No, vaya. Este curso solamente lo vamos a llevar. Bueno, permítanme explicarles cómo va a funcionar todo, ¿sí? Nosotros tenemos la plataforma en la cual tenemos por ahí diferentes lecciones que vamos a ir desarrollando durante el transcurso de este mes. Hay dos cosas. Uno es el desarrollo de la plataforma, que tiene que ver con todos los ejercicios que ahí aparecen, un examen de medio curso y un examen final, ¿sí? Permítanme, les voy a compartir mi pantalla, de esa forma podemos revisar ya más detenidamente a qué hago referencia y cómo lo vamos a trabajar. Deme un segundo. Bueno, aquí tenemos nosotros, este es nuestro portal, ¿sí? Un segundo. Aquí está. Este es nuestro portal. Nosotros tenemos 5 secciones. En cada una de las secciones tenemos un tema principal. Caso de la sección número 1, tenemos el tema que nos dice, often do you exercise? ¿Okay? Si nosotros ingresamos a la sección número 1, vamos a ver en el apartado, en la parte superior, los diferentes objetivos de cada una de las lecciones y los videos que nos proveen información para poder nosotros desarrollar los ejercicios que aparecen en ellos. Si ustedes observan, están enumerados del 1.0 hasta el 1.13. ¿Okay? Esta solamente es para la sección número 1. Para cada uno de ellos, nosotros debemos mandatoriamente ver cada uno de estos videos. El video no les va a contar si ustedes no lo completan. Una vez visto este video,
nosotros podemos pasar al siguiente apartado. Si se fijan, en cada uno de esos apartados va mostrando como un chequecito verde completado. En este caso, el video no me aparece completado, simplemente pues porque no lo he visualizado aún. En las secciones, en la parte principal o en el menú, nosotros vamos a estar desarrollando un examen de medio curso hasta la sección número 3. La sección número 2 solamente es un tema principal, tema de unidad, que al igual que la sección 1 tiene diferentes lecciones. En la sección 3, el examen de medio curso consta únicamente de ejercicios. Y ojo con esto, porque necesito explicarles esto. ¿Cómo van a obtener ustedes la nota? Bueno, hay tres notas que nosotros debemos sacar de la plataforma. Se los explico en el siguiente, en la siguiente gráfica. Aquí. Tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Son 5 secciones las que nosotros vamos a estar desarrollando. Cada una tiene una ponderación de 0 a 100%. ¿Cómo obtenemos ese porcentaje? Resolviendo los ejercicios de cada una de las secciones. Ahora bien, todas estas 5 secciones equivaldrían al porcentaje, que en este caso es el, déjeme ver, 30%, o sí, 30%, como promedio de todos los ejercicios de las secciones. Todas estas 5 secciones hacen una nota final, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera nota. Nuestra segunda nota, que es otro 30%, equivale a un examen de medio curso, un midterm, ¿ok? Este midterm comprende, si no me equivoco, tendríamos que verificar esa información bien, sería sección 1, sección 2 y sección 3. Aparecen los ejercicios ahí, únicamente estas 3 secciones. Y para el examen final tendríamos todas las secciones en un solo archivo, que en este caso vienen en diferentes partes. Hay una parte de listening, de writing, creo que viene uno de reading por ahí. Revisando ya más detenidamente, le puedo dar una información más exacta. Ahorita todavía no. Sí, vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Vale. Estas 3 notas que nosotros vemos aquí nos van a dar un total. El total que nosotros debemos obtener como nota mínima, para poder desarrollar o pasar, mejor dicho, al siguiente curso es el 80%. O sea, si lo vemos como una nota de 1 a 10, tendríamos que tener 8.0. ¿Sí? Reina, veo que tiene levantada la mano. Le gusta, no sé si tiene alguna pregunta. No, no, teacher, no. Ah, vaya. Perfecto. Tenemos esas 3 notas. Ahora, si queremos el diploma, la acreditación de este curso, necesitamos el 80%. Ahora bien, no se preocupen. Si ustedes han venido trabajando anteriormente con la plataforma de inglés corporativo, nos vamos a dar cuenta de que esto es de lo más práctico que podríamos tener nosotros a la hora de obtener una ponderación. ¿Por qué? Porque cada uno de los ejercicios que se muestran aquí, usted los puede hacer una vez, 2 veces, 3 veces y cuantas veces usted quiera hasta obtener el 100%. ¿Sí? Así que no se preocupe en intentarlo. La idea aquí, la idea principal es de que usted pues practique lo más que se pueda y por medio de esa práctica nosotros vayamos sacando un mejor puntaje. Si no puede contestar una pregunta, entonces voy a repasar el video. ¿Sí? Si no me quedó claro la pregunta, puedo utilizar el chat de WhatsApp y pedir pues que en este caso yo les pueda explicar o les comparta material para que
el tema que estemos desarrollando en los ejercicios quede más claro, ¿sí? O incluso si ustedes pues así lo deciden, pueden compartirse o ayudarse entre sí explicándose cómo resolver los ejercicios, ¿sí? Cosa que yo no les voy a decir absolutamente nada por ello. Ahora bien, esto es con respecto a la plataforma. Decimos que necesitamos el 80%. La ponderación tiene que quedarnos en 8.0 como nota final. Viene otra parte que tiene que ver con el desarrollo de la plataforma. Si bien es cierto, nosotros vamos a seguir un paso a paso y vamos a tener una calendarización de desarrollo de actividades, no significa que nosotros no podamos avanzar en la plataforma, ¿sí? Les digo esto porque vamos a observar nosotros, o se nos puede dar el evento de que el calendario que se nos comparta de desarrollo de actividades no corresponda a los contenidos que nosotros vamos a estar desarrollando diariamente de lunes a jueves. Usted puede desarrollar la plataforma, la puede terminar, si usted así lo desea, en el tiempo que usted determine, ¿sí? Si usted la quiere finalizar en una semana, perfecto, ¿sí? Si la quiere solucionar en dos, perfecto, ¿sí? Si en un día la quiere finalizar toda, pues hágalo, no hay ningún problema y aquí no nos vamos a meter en ningún problema porque usted desarrolle esto. Ahora bien, eso es con respecto a la plataforma, los ejercicios que nosotros que tenemos aquí en la plataforma y los que vamos a estar desarrollando. Ahí usted trabaje de acuerdo a su tiempo. Claro, como tenemos una calendarización, no dejemos todo para último momento, porque nosotros los salvadoreños muchas de las cosas las solemos dejar para último momento y empezamos ya al final, en la última semana, a completar, incluso hasta a veces da problemas la plataforma y hay que estar revisando que las preguntas pues estén bien configuradas y todo eso. Entonces, yo les recomiendo, trabájenlo a su ritmo, como usted considere que le funciona, siempre y cuando no nos atrasemos según el calendario. Usted puede adelantar, perfecto, pero no atrasarse, ¿sí? No sé si me voy a entender. ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, dejamos la plataforma a un lado, ¿ok? Ya explicamos cómo funciona. No sé si tienen preguntas hasta este momento. No, vale. Vamos a la otra parte. No, las videoconferencias. Las videoconferencias ya son otra cosa, ¿sí? Aquí nosotros sí vamos a ir desarrollando y vamos a ir repasando tema a tema según la calendarización que nosotros tengamos, ¿sí? Ustedes van a tener una calendarización que muy probablemente se las van a compartir, pero es de la plataforma, ¿sí? Esta otra calendarización que es sobre el desarrollo de las clases y de los contenidos en las videoconferencias. Les voy a pedir que por favor tomemos un poquito de tiempo, ¿sí? Solamente tenemos una hora. Una hora se pasa volando si nosotros le dedicamos tiempo a trabajar. Así que les voy a pedir pues que nos conectemos siempre puntuales a las 8. Y la mayor parte de lo que nosotros vamos a ver en las videoconferencias es práctico. Ninguno de los ejercicios que yo les voy a dar o que vamos a desarrollar van a inferir en su calificación final, ¿sí? Todo lo que veamos va a ser con el objetivo de que usted pueda mejorar y pueda desarrollar sus habilidades. Van a haber ejercicios prácticos, de conversación, van a haber ejercicios en los cuales nosotros debemos practicar nuestra escritura, ¿sí? Vamos a ver por ahí algunos contenidos, pues en el que vamos a desarrollar habilidades de lectura,
entre otra cantidad de ejercicios que nosotros vamos a poner en práctica en las videoconferencias, ¿sí? Recordemos que, si bien es cierto, nosotros podemos trabajar la plataforma y tenemos todo el contenido ahí, lo cual está perfecto. Son contenidos pues, bastante amigables e interactivos que nos permiten a nosotros desarrollar vocabulario. Pero la plataforma en sí no nos genera el ambiente de comunicación, cosa que es muy importante a la hora de aprender un idioma, ¿sí? Nosotros, cuando estamos en este proceso, nuestro objetivo principal debería ser, o lo ideal sería, poder buscar espacios donde yo pueda poner en práctica todo el conocimiento que adquiera de un libro, de una plataforma, o de cualquier otro medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma yo me estoy testeando, estoy poniéndome a prueba si realmente con lo que yo he visto, con lo que yo he aprendido, estoy haciendo un progreso, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros nos conectemos a las videoconferencias, porque aquí es donde vamos a generar ese ambiente de práctica, aquí es donde vamos a generar ese ambiente de comunicación, ¿de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Yes, bien. Teacher, yes. Ahora, preguntas. ¿Tienen preguntas ustedes? ¿Todo ha quedado claro respecto a las videoconferencias? ¿Y la plataforma? Yes, teacher. Correcto. Everything. Teacher, usted pasa asistencia, ¿verdad? ¿O se lo ha olvidado? ¿Todavía no lo ha pasado? Vaya. No, es que no. En el caso de estos cursos en línea, no tomamos asistencia. Generalmente siempre queda el registro de cuándo ustedes se conectan. Al final a mí me cae lo que es un ¿cómo se llama? Un blog de notas. Sí, claro. Sí. Perdón, pero venimos del curso intermedio 2 y siempre nos tomaban asistencia. No sé. Vaya, pero con este va a ser una excepción aparte. En este curso que vamos a tomar no se va a tomar asistencia. Así que les digo esto porque yo no lo voy a hacer, no voy a estar tomando 5 o 10 minutos para pasar asistencia, porque automáticamente a mí me aparece ya un listado de quienes se conectan, ¿sí? Además, la asistencia no incide en su progreso de la plataforma, así que no se preocupen por eso. Solamente es para que quede registro y que con fines de que nos puedan extender a nosotros nuestro diploma, podamos ir avanzando en los diferentes cursos, ¿sí? De ahí por la lo clase más... del día de ayer, teacher, se va a reponer el viernes. La clase sí, vaya. Ahí. Es que la clase del día de ayer la suspendieron por la misma situación climática. Los de inglés corporativo pues tomaron a bien de que no iniciáramos el día de ayer, por eso es que no recibimos la clase. No sé si se los comunicaron a ustedes. Sí, yes. Que iba a haber clase, sí, pero que sí iba a reponer, ¿no? Ah, vale, perfecto. Entonces, sí, déjenme comentarles que según la información que yo manejo, es que este viernes sí tendríamos clase a las 8. O sea, solamente hemos movido el inicio del curso. Y solamente va a ser por esta semana. Ya la otra semana, normalidad, de lunes a jueves. Sí, espero pues que todos tengan ese espacio disponible el día viernes para conectarse. Sé que muchos trabajan y pues que venimos cansados, pero una horita pues la podemos dedicar aquí y tratemos de sacarle provecho. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, dígame. Yes, ¿me puede agregar al grupo de WhatsApp, por favor? El enlace lo tiene usted en el correo electrónico que le compartieron de inglés corporativo, pero sin embargo, si vamos a ver, si me da su número... O si lo deja ahí en el chat, yo lo puedo tomar y lo puedo agregar. Le puedo enviar el enlace para que entre al grupo. Que se enrole al grupo. Sí. ¿Los diplomas del curso anterior, sabe usted en cuánto tiempo los van a hacer llegar? Eso sí, no sé. Los diplomas de este curso se van a generar automáticamente
Cuando usted haya completado la plataforma, tres días después de finalizarlo, si no me equivoco, ¿ok? Okay. Serían tres días después de finalizarlo. Y esto es automático, usted lo puede descargar en la plataforma. Lo que le recomiendo es que pues, no lo deje mucho tiempo ahí, descárguelo y guárdelo, ¿sí? Porque les puede servir muchísimo más adelante. Vale, ¿me compartió el número de teléfono o aún no? Pero en la plataforma ya, solo dice curso, progreso, fechas y discusión. Ya encontré el link, disculpe. Va, perfecto. Miguel, me decía, disculpe. Que en la plataforma solo aparece en la barra superior las opciones de curso, progreso, fechas y discusión. No le veo opción de decir descargar el diploma. Ah, no, es que esa opción le va a aparecer a usted en la pantalla principal cuando ya lo haya terminado. Y le va a aparecer un botón, pero tres días después de que finalice el curso. Si no me equivoco, termina el 28 de julio, ¿verdad? Sí. Entonces, el 28 de julio sería hasta el día domingo o lunes, que en este caso sería lunes 1 de agosto, que ya se le estaría, le estaría generando a usted un botón en la misma plataforma donde le va a decir descargar diploma, porque usted ya ha cursado, en este caso, y tiene una ponderación de por lo menos el 80%, que es la nota mínima, 80% es la nota mínima. Menos de eso, no se los va a generar. Y si no han terminado la plataforma hasta el 28, lastimosamente, la plataforma ya no les va a permitir seguir intentando con los ejercicios y por ende el diploma no se los va a generar, ¿sí? Gracias. Y vamos a tener que repetir el curso. Pero esperaría pues que para esa fecha ya todos tengamos el 100%. Bien, ¿más preguntas? Teacher, una pregunta. Sí, dígame. En la plataforma, en el ejercicio 1.13, dice que tome el examen y sume su puntaje en una hoja de papel, pero ¿cómo? Tengo la idea de cómo va a ser evaluado eso en la plataforma, porque aquí no da opción de enviar resultados ni nada. Veamos, vamos a abrir la página. Deme un segundo, vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Les voy a compartir para que todos veamos, ¿ok? Dijo 1.13, ¿verdad? Yes. Ah, vaya. Realmente este es un área de discusión. Este resultado, que nosotros tenemos aquí, no, nos aparece como ponderación en nuestro cuadro de progreso. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, dice 0 puntos posibles. Sí aparece registrado como un ejercicio, pero realmente ponderación no tiene. Dice no calificables. Así que esto no les afecta a ustedes en su récord. Aquí les dice que ustedes pues tomen el test y sume su puntaje, pero esto solamente es el propósito es para verificar nada más. No, realmente no tiene que introducir ninguna nota, no tiene que reportar nada, ¿sí? Simplemente lo añade como una publicación y ya. Pero realmente no les va a dar una ponderación en el progreso. Sí. Vaya, si se fijan en esta, aquí sí, mire. Aquí, si les muestra y les dice 50 puntos, 0 puntos de 50, y les aparece entre paréntesis calificado. Los que digan no calificado, no aparecen en el cuadro del progreso. ¿De acuerdo? Bien, ¿más preguntas? Yo tengo una duda universal, la verdad. Vaya, dígame. Si somos los que terminamos esto y, bueno, siempre tenemos la mala maña que cuando piden ayuda siempre enviamos las respuestas. ¿Usted qué opina? ¿Se puede hacer o no se puede hacer en sí? ¿Se refiere a compartirse las respuestas?
Correcto. No, prefiero mejor que se compartan tips de cómo resolverlo o información de cómo resolverlo y no dar la respuesta directamente, ¿sí? O sea, sí, okay. Sí estoy de acuerdo en que se ayuden, ¿sí? Les puede comentar, esto lo vimos en el ejercicio, perdón, en el tema 1 punto y algo, perfecto, lo va, revisa y usted lo contesta, ¿sí? No me parece correcto que nos estemos compartiendo las preguntas directamente porque entonces venimos, copiamos, pegamos, pero no sabemos por qué realmente eso está así. Y eso, pues, a mí, en lo personal, a mí me parece incorrecto, ¿sí? Ok, gracias. Dime. Yo ya realicé la primera sección. Dime. Y justamente tenía la misma consulta que la compañera en cuanto a cómo hacer en el último ejercicio. Pero si yo tomo y verifico el progreso, ya lo terminé todo. Solo me da el 80%. No me da el 100%. De todos los ejercicios, veamos, porque el progreso... Vamos a revisar. Teacher. Dime. Yo terminé y me pasaba como Luis, pero para que me diera el 100%, en el comentario ahí envié los puntos y luego le di enviar y ya me apareció completo. Ah, muy bien. Entonces hagamos eso. No sabía. Según yo esto no tendría por qué tener esto una calificación. Hay que escribirlo entonces. Ajá, escribirlo directamente aquí. 1, 2, 3. Sí, en la parte de discusión, al parecer, entonces sería. Añade publicación. Ah, sí, aquí compartió los puntos. Bueno, hagamos eso, entonces. Si nos aparece como requisito, hagamos eso. Aunque realmente no tiene puntos asignados, no debería estarle dando el 80% de eso. Pero si no nos aparece, pues hagámoslo así. ¿De acuerdo? Bien, preguntas. ¿Más preguntas? ¿Ha quedado todo claro con respecto a la plataforma? ¿Con respecto a las videoconferencias? ¿Sí? Todo claro. Vale, les voy a compartir a ustedes ahorita un pequeño ejercicio. Esto sí me gustaría que lo hicieran y... lo compartieran ustedes en el grupo de WhatsApp. Como les digo, todo lo que yo les voy a compartir en las videoconferencias va a ser práctico, esto no tiene ninguna ponderación, pero sí les puede servir para mejorar su inglés. Denme un segundito, quiero compartirles. Es una página web. No se las pongo en la videoconferencia, pues por derechos de autor no se puede. Porque luego esta videoconferencia la tengo que subir al... a YouTube, a la lista de... donde aparece el récord de las videoconferencias. Denme un segundo. Aquí está el enlace. Se los estoy compartiendo en el Zoom ahorita. No sé si alguien pues es tan amable y lo copia y lo pega en el grupo de WhatsApp. Porque ahorita no tengo el WhatsApp web activado. Vale. Ahí usted, ¿sabe qué es un word search? ¿Ya han trabajado los word search? ¿No? Yo sé que sí. ¿Ya han trabajado ustedes las sopas de letras? Sí, yes. Vaya. El ejercicio que les he enviado es una pequeña sopa de letras, la cual es interactiva. Les aparece. Déjenme ver si les puedo. Puedo únicamente tomar esta parte y creo que no me meto en problemas con eso. Denme un segundito. Déjenme ver. Creo que si solo muestro esto, no me meto en problemas. Bueno.
¿Sí observan ustedes este, mi pantalla ahorita? Yes. Vaya. Esta, si ustedes ven, tenemos nosotros esta sopa de letras, la cual nosotros podemos ir trabajando de forma automática en la página web, ¿sí? Si ustedes ven esta sopa de letras interactiva que aparece en las, cada una de las palabras que nosotros debemos buscar, esto nos sirve muchísimo para practicar nuestro, nuestro vocabulario y también agregar más vocabulario si nosotros no conocemos alguna de estas. Al finalizar, cuando ya lo hemos completado, a ustedes les aparece una hojita de resultado, que prácticamente es el tiempo que ustedes tomaron en resolver este ejercicio. Así que ese cuadrito que les genera al final es el que me van a compartir a mí y veamos quién es el bueno para resolver las sopas de letras, a ver quién lo hace más rápido, ¿ok? Que nos quiere torturar, dice. No, si estos jueguitos, actividades así, pues son bastante sencillas. Solamente es estar practicando, buscando la palabra. Y no son palabras tan complicadas. De hecho, este tiene dificultad fácil, lo que significa que ustedes pueden encontrar palabras horizontales, verticales y diagonales. Sí, hay otros ejercicios que tienen un poquito más de dificultad, que esas las encuentran incluso al revés, escritas al revés. Pero creo que esta no tiene esa dificultad, así que está fácil. Solo veo cooking y jogging. Bueno, está aquí. La última. Bien, ahí tienen el ejercicio. Trabájenlo, dejen su evidencia de trabajo en el grupo de WhatsApp. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Así que muchísimas gracias por asistir a esta videoconferencia. Yo sé que muchísimos estamos ahorita con situación de lluvia. Tal vez con mucha dificultad nos pudimos conectar por cuestiones de internet, por cuestiones de luz. Muchas cosas que pudieron haber pasado, pero sí les agradezco que hayan estado presentes. Nos vemos el día de mañana. Y pues, como les... siempre les digo, tratemos de tomar unos 10 minutitos, 5 minutitos para trabajar en inglés y créanme que vamos a ver el progreso al final del curso. Okay, so I don't have anything else to say it, and just tell you that you can have a nice day. I mean, a nice night, and I will see you tomorrow. Blessing for all of you, and take care. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Esperen que cancele. Si no, nos quitan puntos.